No, antes de ir al otro tema. Porque ayer, claro, un montón de gente que nos vio y gracias a Dios nos sigue, me decía que, claro, hay muchos que votaron en contra, dicen, del aumento de dieta. Sí. Pero hay gente que me dice, no, Nahuel, pará, pará, porque vos no entendés, y es verdad, sí, no entiendo, y lo asumo, pero aprovecho que tengo a mi amigo Robertino que me va a saber explicar. Yo para responderle a esa gente. Me dicen, no, antes de tratar algo, se tienen que poner de acuerdo. Por más que después levanten o no la mano, digan o no digan, se tienen que poner de acuerdo entre todos para tratar un tema. ¿Es cierto eso? Sí, porque lo que ocurre, que también lo contamos ayer acá, es que la forma de votar esto, el aumento de las dietas de los senadores que generó tanto escándalo, se hizo de forma particular, es decir, a mano alzada. Bien. No es la manera tradicional, incluso no es la manera que el reglamento estipula para la sanción de las leyes, que se hace de manera electrónica, con el peso de los senadores sobre la banca. Eso da, confirma la presencia del senador que está en la banca, eso da quórum, además de que tiene su huella digital. Y al momento de votar lo hace en un tablero electrónico y aparece de manera legal, transparente, a la luz de todos, cómo votó cada senador. Y eso es incluso lo que dice el reglamento, que el voto electrónico se hace para que quede registrado cómo votó cada senador. Bueno, Vos tenés la opción, Nahue, breve, de votar de manera diferente, por ejemplo, a mano alzada cuando votás proyectos de resolución. Pero eso no es obligatorio, sino que es opcional. Y para elegir votar de manera particular, por ejemplo, con mano alzada, nos tenemos que poner de acuerdo. Si en la reunión de labor parlamentaria, es decir, antes de la sesión, sí. los senadores que estamos organizando la próxima sesión, eso hace labor parlamentaria, organiza quiénes van a hablar, cuánto tiempo va a hablar cada uno, el temario de la sesión. Ahí se resuelve, por ejemplo, che, este proyecto de resolución para más rápido lo votamos a mano alzada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Porque vos ahí podés decir, si sos de La Libertad Avanza, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué Yo no pasa? estoy de acuerdo y no voy a votar o voy a buscar objetar que votemos a mano alzada. Voy a exigir que votemos de manera nominal o por tablero electrónico para que quede registrado quién aprueba qué. Entonces, esto se interpreta como una forma tácita de que todos aprobaron que se vote de esta manera y en consecuencia que se apruebe lo que se aprobó. Perdón, una consulta te hago, Agostino. Sí. ¿Se ponen de acuerdo previamente en esa labor parlamentaria a ver cómo se vota, si es a Sí. mano alzada o no, que tengo entendido que era lo que conversaban, pero también hablan justamente sobre si van a estar de acuerdo o no con lo que se votan, porque era lo que decía Juliana Di Tullio respondiéndole al tuit de Milei que leíamos ayer? Sí. Todo se conversa antes ahí en labor parlamentaria. De hecho, el proyecto, ¿sí? El proyecto de resolución para tratar y después votar y aprobar el dietazo tenía la firma de un senador libertario. Que después se Que después dijo, arrepiente. me equivoqué. Claro. Pero señor, usted no Pero, lee lo que firma. Es un senador de la ¿qué es eso que Nación. estoy viendo en pantalla, Robertino? Eso que estamos viendo en pantalla, Nahue, es justamente el proyecto Sí. de resolución que establecía tratar y votar el aumento de las dietas. Ahí dice, proyecto de resolución, se resuelve tratar esta iniciativa que consiste, estoy sintetizándolo de manera brutal, ¿no? Que consiste en el aumento de los sueldos de los diputados. Lo dice de manera técnica, ahí vamos a escuchar a un senador que explicó cómo fue esta votación, Sí. pero fíjate que dice equivalente a 2.500 módulos, cada módulo vale 1.700 pesos. Bueno, eso es lo que Pará, explicamos ayer, te da Robertino. como suma 7 palos y medio. Dame un segundito. Sí. No toman de sonso. De verdad te digo. Y No están tomando de sonso. aparte ahí tenés variopinto, Nahue. Esas firmas son de todos los bloques. Primero Peronista, que de todos los oficialista, bloques. Es decir, yo como radical. periodista mal pensado, Sí. puedo decir, che, negociemos callado acá entre nosotros y de repente vamos a decir, mirá, salió que queremos tratar la zaraza, no decimos que es la zaraza, y algunos levanten la mano, otros no, fíjense, pero todos nos llevamos los cuatro palos. ¿Puedo pensar eso? Sí, por supuesto que sí. Para despegarse de esta situación, La Libertad Avanza va a presentar un proyecto en el que van a solicitar no percibir este aumento y dos senadores radicales hicieron lo propio. Hablando del radicalismo, Sí. uno de los senadores que quedó en la mira por cómo votó, así como de Tímido, una una manera votación tímida. Me muero extraña, por verlo, Robert. si querés podemos ver A ver. en acción al senador Lustó. A ver, sí, quiero verlo. A ver, dame. ¿Dónde está?
¿A dónde? Mirá. Ahí está. Mirá, ¿eh? Acá está. Ahí está. Tiki. ¿Esta es la mano? Sí. Tiki. Ah. No, ahí no dijo que... No, pará. ¿Vos decís que eso valió como...? Está conversando con la senadora Guadalupe Taliaferri, que es del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Estaban charlando de la vida y en ese momento... Había que votar, justo. Si yo sería el senador, ¿no?, en ese momento, y agarro y... Y no quiero decir cuál va a ser mi voto, pero yo hago esto. Y bajo la mano. Se toma como... Mirá... Porque más o menos. Es un gran tema el debate jurídico, sería aburrido aquí, pero... ¿Cómo efectivamente vos dejás sentado de manera inequívoca, con signos inequívocos, como dice el derecho, la exteriorización de tu voluntad para consentir, en este caso, que vos votaste afirmativamente? Lo cierto es que igual el senador Lustó, yo quiero ser muy respetuoso sí. para con el senador Lustó, no para avalar su decisión, sino porque más allá de ese amague tenue de votar, él explicó que todos estaban de acuerdo con esto, y que sí. no estaban poniendo la cara. Podemos estar de acuerdo o no, pero es verdad lo que él dice, que, muchachos, si vamos a aprobar esto, hagámoslo a cara descubierta, enfrente a la sociedad, claro. y no de esta manera sospechosa, mano alzada. 50 segundos duró una votación que le lleva el sueldo a 4,5 palos. Igual algunos, mirá, si la están sacando del ángulo, están, se estiran así, déjame. Pero orgullosos. Claro, no, orgulloso no sé de qué. La verdad que no sé qué. Yo quiero escuchar qué es lo que dice claro. el senador Lustó. Lustó explicó. Porque es dudosa esa mano. Es dudosa. A ver, dámelo. Dos cosas. Primero, el proyecto, como vos viste, lo firmaron todos los bloques y lo trabajaron los que lo trabajaron y los que lo firmaron. En segundo lugar, un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente. Estaba cobrando la tercera parte que Adorni. Estaba cobrando menos que los directores de los directores nacionales. Menos que yo. Ayer había una senadora que decía, che, yo recorro mi provincia, y cuando recorro la provincia entre nafta y quedarme a dormir en un lugar, gasto 200.000 pesos. Y los senadores que vienen a la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares, tienen que quedarse a dormir. Entonces, no sé, a mí no me parece bien que el vocero del presidente gane 3 veces más que un senador. Que todos estos tuiteros que están nombrados formalmente ganen más que un senador. Ahí está. Qué difícil. Bueno, la explicación de Lustó. La explicación que da, a mí no me parece coherente que un maestro, un policía, una enfermera, ganan lo que ganan. Y es obvio que, y me tengo que ir... A dormir si estoy laburando. A ver, si de acá me mandan, no sé, a cubrir una nota a cualquier lugar. Y sí, pa, tengo que dormir en un hotel. ¿Entendés? Y sí. Y pero tenemos que comer. Y sí, claro que tenés que comer. Pero... 4 palos estás hablando. Bueno, era lo que le preguntábamos ayer a Ezequiel Atuche, que es del bloque de La Libertad Avanza, que preside el bloque, que muchos senadores off the record decían, si Adorni tuvo un aumento de 3 veces más de lo que nosotros estamos cobrando, nosotros tenemos que cobrar más. Esa es la lógica de los senadores, y entiendo también que Karina Milei percibió también un aumento el día de hoy. Sí. Sí, también. Ah, bueno, cerrame la 4, ya está, vámonos. Y faltaba alguien, se anotó. Una resolución administrativa en el boletín oficial, que es donde se oficializan las normativas del Estado Nacional, en el día de el miércoles. El miércoles que generó una especie de jerarquización de ascenso del cargo de algunos funcionarios del Estado Nacional con rango de secretaría para darle rango ministerial, y que implicó un aumento en la dieta de la secretaria general de la presidencia, del vocero presidencial Manuel Adorni y de Eduardo Serenellini, que está en la Secretaría de Medios. Sí, quien también habló, Nahue querido, para sumar voces y matices, sí. es Luis Juez, senador cordobés por el PRO, que él estuvo en contra de esta decisión del Senado. A ver, preséntalo. Lo escucha. Es que ni siquiera que el tema se trata, ¿eh? Terminemos dando explicaciones por lo que no lo hacen. Lo cierto y lo concreto es que sería bueno que cada uno... Por eso estamos presentando un proyecto ahora, con nuestro bloque, presentando un proyecto de resolución, dejando sin efecto lo que se acordó ayer. Y si quieren debatir ese tema, hagámoslo a cara de perro. Ah. A cara de... Y cuando votemos, hagámoslo de manera nominal, para que no estemos especulando ni levantando la manito a la altura de la bragueta.
yo quiero hacer esto, yo creo que gano esto y tengo que ganar esto, a plena luz del día y a cara de perro, como corresponde. Bueno, a cara de perro, como corresponde. Pero el mes que viene la cobran todo, ¿no? Mirá, solo dos senadores del radicalismo, reitero, presentaron un proyecto ante la Secretaría Administrativa del Senado para solicitar que se evalúe la posibilidad de retrotraer esta medida o bien de que ellos no perciban esta dieta, este dietazo, y el oficialismo y el PRO trabajan en una resolución en idéntico sentido, pero con el objetivo de anular lo que votaron ayer. No va a ser complejo administrativamente, pero si la voluntad política está, lo van a poder lograr. Igual yo quiero insistir en que Lustó sale a poner la cara. Lustó sale a poner la cara. Lustó sería el que levantó la mano a Talabragueta, que dijo... Sí, ahí, de manera tibia, pero digo, sí. Hoy salió a poner la cara cuando... El 99% ahí, quiero ser honesto en esto, consintió lo que pasó, pero salen a despegarse públicamente porque hoy no les conviene. Entonces sería honesto, quiero decir, Nahue, que todos hablen y justifiquen por qué hicieron lo que hicieron. Que lo vuelvan atrás o que digan, no, muchachos, sí, esto es así, no podemos cobrar lo que cobramos, pero que salgan todos de manera transparente, porque si no me parece que es injusto. Lo que terminó pasando ayer. Yo le quería Sí, no, ni hablar todo eso. Alú me decía algo hoy temprano antes de entrar al programa, algo de Ditulio. Sí, ¿Qué es lo que me... en las redes sociales hubo dos tweets, sí, uno por parte de Juliana Ditulio, que causó muchísimo revuelo. Mira, lo estamos compartiendo ahí. Todos los senadores y senadoras de la Nación, de todos los bloques políticos que estuvimos presentes, votamos a favor de la actualización de las dietas. Incluso los que nos dicen que no lo hicieron, ahora quieren, ahí no llegó a leer, rechazarlo, ahí está. Y sigue el hilo de Twitter. Uy, lo estoy volviendo loco, me van a... No es verdad que se votó en secreto, y para que no quede registro, que era lo que conversábamos ayer en la alerta 24-7, se votó como lo establecen los artículos 205 y 212 del reglamento del Senado, que tengo entendido tiene que ver con la votación a mano alzada. Pará. No me quiero perder de nada, y perdón la desprolijidad. Hay una palabra que es muy importante que pone, que dice todos. Sí. Todos votamos. Todos los bloques políticos que estuvimos presentes votamos a favor. Todos. Cuando dice todos, me imagino que está hablando de todos los partidos que representan ahí en el Senado, ¿no, Robertino? Sí, todos los bloques, sí. Porque lo que está diciendo Ditulio es una senadora cercana a Cristina Kirchner, que orbita en el kirchnerismo, que forma parte del bloque de Unión por la Patria, Unidad Ciudadana, si no recuerdo mal se llama, en un desdoblamiento que hubo en el peronismo en el Senado. Pero digo, es una diputada enrolada en el kirchnerismo, para que se entienda. Lo que ella dice y alega ahí, y técnicamente está bien lo que está explicando, es que vos tenés que manifestar que estás en contra de que se vote, digamos, de esta manera, porque, entre otras cosas, ¿cuál es el tema acá? Es todo medio técnico, pero voy a tratar de explicarlo para que se pueda entender. Esto se trató sobre tablas, como se dice en la jerga. ¿Qué significa que se trata sobre tablas? Bueno, más bajo lo quiero. Significa que vos, para aprobar un proyecto y que se apruebe con el voto normal, de mayoría simple, es decir, la mitad más uno, ¿no? Sí. Con 72 senadores, la mitad más uno es mayoría absoluta, es una votación, digamos, normal. Vos lo que tenés que hacer es que se discuta antes en comisiones, y en comisiones se llegue a las mayorías necesarias, ¿sí? Se aprueba, y de esa manera reglamentariamente ingresa al pleno, es decir, al recinto, y ahí lo votás por mayoría absoluta. Si no lo discutiste antes, no tuvo tratamiento previo en la comisión y lo querés igual tratar en la sesión, a eso se le llama sobre tablas. Como no lo discutiste antes, lo quiero tratar igual ahora en el marco de la sesión. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, como no hubo discusión previa en comisión, la cantidad para aprobarlo es más exigente, no es mayoría absoluta, son dos tercios. Está bien. Entonces, ¿a qué voy con esto, Nahue? A que se sabía que se iba a aprobar por dos tercios. Y veo por qué. Por dos tercios quiere decir que la mayoría está de acuerdo. Bueno, pero veo sabían por qué. Muy bien lo que iba a pasar. Tienen por qué. Obvio. Si esto se da en 48 segundos, que fue desde que empezaron a hablar a que levantaron la manito,
Sí. Y entiendo que ya más o menos estaba acordado entre todos y los jugadores ya sabía cada uno dónde jugaban. ¿Por qué, por ejemplo, no pasa esto con aumento de haberes para la gente? Los jubilados. Esta semana. Y todo lo demás. Porque estaría buenísimo si nosotros tenemos un Senado o una Cámara de Diputados que en 48 segundos resuelve cada cosa que entra, seríamos primer mundo también, para bien o para mal. A mí lo que digo y que me molesta mucho es que todo esto no es, che, o es el peronismo, el radicalismo, Libertad Avanza o la UCD de Alzogaray, que me acuerdo. Estos son todos, ¿eh? Es lo que yo digo. Esto es lo que no ayuda, o por lo menos, y hablo en primera persona, descreo de todos los políticos. Y vas a decir, no, yo descreo de todos. Ninguno me representa. Ninguno. Es más, ¿por qué no me das? Dame, ya me estoy enojando. Me di cuenta y eso que es viernes. Bueno, eso que es viernes. Yo quiero que la gente me diga, me hable. ¿Qué sí. opina? Ahora los vamos a leer. Nos mandan mensaje al número que está ahora en pantalla. 11-50-50-33-00. Y quiero también, Nahue, compartir con vos que José sí. Luis Espert, diputado y referente también libertario, estuvo hablando sobre este tema que sucedió ayer en Senadores. Vamos a escucharlo. Una vergüenza. La gente no está para recibir esta bofetada de parte de la política. Acá falta, lo que veo que falta todavía mucho político entender que uno es un servidor público. ¿Qué significa servirle al público? Es empatizar también sí, con el público. No empatizan nada. Se la está pasando mal la gente. Si la gente no llega ni a mitad de mes. Coincido. Si no le podemos dar el aumento a jubilado que se merecen después de haber laburado toda la vida, mucho de ello. ¿Cómo te va a aumentar el sueldo? No importa de qué nivel hablemos. Pero no importa. Fue la Libertad de Avanza también, ¿eh? Sí. Una vergüenza los que... A ver, esto abarca a todos los que tuvieron que ver con el hecho. Pero ustedes son el cambio. La Libertad Avanza. Bueno, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos diputados, lo que pasó en el Senado, lo rechazo. Okay. ¿Qué quiere que haga? ¿Me meto en el...? Sí, no sé, a mí me dan ganas de meterme sí. y decirle Villarruel. No, está mal. No es por ahí, la gente la está pasando mal. ¿Y no puede pasar mal, lo mismo en diputados? Ah, claro. No lo veo. Bueno, la verdad que, mirá, yo con Johnny... Quizá no compartamos un montón de cosas, pero tiene mucha razón lo que dicen. Sí. Usted era en el cambio, muchachos. Ah, no, pero yo no estoy en el Senado, no tengo... Sí sabemos que las cosas se cocinan y no hay adentro. Igual... todos hablan. Te digo, te lo anticipo, Nahue, querido, vamos a estar hablando de esto en diputados en 15 minutos. ¿Cuánto? En los próximos días... ¿Vos decís que también quieren aumento? Ya están hablando. Perdón, José Luis Espert... Está a fuego lento y se va a aprobar de una manera u otra. Los diputados nacionales no van a dejar pasar mucho tiempo más cobrando lo que están cobrando hoy. José Luis hoy. Espert había anunciado que estaba también a favor de un aumento hace un mes. El 7, 8 de marzo había comentado que estaba a favor de un aumento tanto en senadores y diputados del 30%, que entiendo, no es un aumento, sino un ajuste por inflación. No, pero ahí dijo que no, que sí, da vergüenza. Ahora, pero hace un mes decía otra cosa. Ah, ¿que cambió de opinión? No, porque está bien lo que dice, señala Lu. Lo que pasa es que en aquella oportunidad se había conocido una resolución sí. por la cual los diputados, como se le dice en la jerga, se enganchan de la actualización de los trabajadores de la casa, digamos, de la Cámara de Diputados, los administrativos. Es una forma solapada de aumentarse el sueldo. Se aumenta el que está en mesa de entrada, los trabajadores de planta, sí. y los diputados lo que hacen es, por una resolución, se enganchan, reitero, como se le dice en la jerga. Lo que pasa es que también en el medio, hace algunos meses, hubo otra resolución para desacoplarse de ese mecanismo. También ayer le preguntábamos a Tauche. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo la información de que en diputados pronto vamos a estar dando esta discusión. Veremos que si efectivamente pasa. Lu, nosotros ahora lo que te voy a mostrar... Sí. No lo llego a ver porque está muy cerca la pantalla, pero ustedes de ahí lo ven bien. Sí. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, ahí, para complementar con lo que decía Di Tullio, ¿qué es eso? Es el artículo 205 del reglamento del Senado sí. que explica cómo se vota y por qué motivo ayer quedaron todos pegados. Fíjate, es clarísimo y muy sencillo.
¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las formas de votar en la Cámara de Senadores para aprobar o desaprobar un proyecto? Todo proyecto de ley se vota, dice, por medios electromecánicos o nominalmente, a fin de, y fíjate lo que dice clarísimo el reglamento, a fin de qué, de permitir registrar la forma en la que se ha votado. Justamente para que quede registrado y no sea todo tan sospechoso. Que no levantes la manito hasta acá. Totalmente. Claro. Nominalmente, Nahue, a diferencia de manera electrónica, nominalmente significa que vos te dan la palabra y decís, acá, senador Nahuel Suárez, voto afirmativo. Eso es nominalmente, ¿ok? Queda registrado. Sí. Dice, la Cámara puede resolver por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Exacto. Obviar este procedimiento cuando existe dictamen de comisión, que es lo que yo contaba antes, o sea, cuando antes de entrar al recinto se discutió, o se dice se unánimemente, o no se han planteado disidencias. O sea, si vos querés votar de otra manera, claro, ¿sí? Por ejemplo, a mano alzada, antes en comisión tiene que haber habido un acuerdo unánime o que nadie haya disentido. Es clarísimo. Muy claro. Por eso Di Tullio, la senadora kirchnerista, tiene razón en lo que dice. Mirá, plantea otras opciones. Por ejemplo, cuando son proyectos de decreto o de resolución, no leyes, sino proyectos de resolución como lo de ayer. Esto se aprobó por un proyecto de resolución, no por una ley. Hay otras maneras de votar, pero no es obligatorio. Porque ayer Atauche decía, no, lo que pasa es que las resoluciones se deben votar a mano alzada. No, senador, leamos el reglamento. Dice, fíjate, Nave, la palabrita clave ahí. Los proyectos de resolución, comunicación o declaración pueden, no dice deben. Pueden. Esto en el derecho es muy importante leer las palabritas con lupa. Pueden, te da opciones. Sí. ¿De qué maneras? De dos. Te da dos opciones. Por signos, que consiste en qué, en ponerse de pie o en levantar la mano. Ahí está, a mano alzada. Perfecto. O si no, opción dos. Nominalmente, como decíamos recién, senador Suárez, voto a favor. O por medios electromecánicos, o en caso de que, y ahí lo tengo cortado, no sé si alcanzo a ver el final de la oración. Sí, bueno, igual que es lo que se sabe, es de la forma de que se vote, que queda la pantalla donde quedan color verde y color rojo. Rojo, sí. Correcto. Lo que termina ahí la oración es importante, dice que... claro, si la Cámara decide otra cosa, por ejemplo, puede votar de manera distinta, pero reitero, ¿qué es el espíritu de esto que estamos leyendo, que esto es una maraña técnica? Sí. Que vos tenés que votar y decidir y ponerte de acuerdo para votar a mano alzada. Previamente. Y si alguien no está de acuerdo y lo dice, eso queda en evidencia. Muchachos, ayer se callaron toda la boca. Para, yo antes, cuando igual ahora yo quiero escuchar a la gente, quiero leer a la gente qué es lo que opina. Pero antes de eso, vení un poquito. Me da miedo esto, Nahuel. ¿Nos invitan a la fiesta? ¿Invitan al pueblo a la fiesta? Porque sería importante, ¿no? Porque por ahí, mientras que estamos discutiendo todo esto, vos no tenés para pagar los remedios oncológicos de tu pibe o tu pibe o tu vieja. Porque vos, señora, vos, la que estábamos ayer hablando, que tenía 80 años y que tenía que pedir un plato de comida en un merendero que comía 3 veces por semana, cuando trabajó 30 años de su vida, ¿no pueden invitar a la fiesta? Lu, ¿qué dice? Bueno, van llegando mensajes al 11 50 50 33 00. Compartimos un mensaje de WhatsApp. Les quería comentar que fui a cobrar mi jubilación mínima. Cobré igual que el mes pasado. Yo entendía que en el mes de abril teníamos aumento por inflación. Eso es lo que nos comentan. Fui a la ANSES a preguntar y me dijeron que este mes no había aumento, solo bono. Gracias, mi nombre es Blanca. Blanca, tranquila. La plata que te correspondía, seguramente ahora los senadores la van a poder tener 4 palitos, el vocero va a tener 2 palos más, pero va a estar todo bien, Blanca. Vamos con otro. Vamos con otro mensaje. Los maestros ganamos 500 y muchas veces hacemos 100 kilómetros por día y ponemos nuestros autos. Marisa. Bueno, esto sabe lo que Marisa, esto es lo que habrás escuchado del senador Lustó, que dice y que le tienen que poner combustible al vehículo. Y sí, con una diferencia. El combustible muchas veces no sale de esa plata.
lo digo con fundamento de causa. Todos sabemos dónde muchas veces sale el combustible y cómo se maneja. Vamos a seguir hablando con la gente y quiero seguir hablando con la gente, que es lo que me importa. Yo sé que los políticos me putean, otros que mandan a los haters a... Chico, yo no te voy a caer en la grieta. Yo el periodismo que hago, sí, es cierto, es raro, es rarísimo quizás. Pero yo estoy acá por ustedes y yo al que represento es a ustedes y no a todos estos políticos.